Terminada la Semana Santa, todas las miradas se dirigen ahora a la temporada alta por excelencia. Hablamos del mayo festivo cordobés. La patronal cordobesa de hostelería y turismo se muestra inquieta. Las reservas hoteleras a fecha de hoy no cuadran con las del año pasado. No vemos que los datos a esta altura ya estén siendo comparativamente iguales que los del año pasado. Estamos muy por debajo. Estamos en torno a un 20% por debajo de reserva a esta misma fecha. La patronal de hostelería y turismo coincide con los empresarios de hospedaje. Piden a Ayuntamiento y Diputación más promoción turística de Córdoba. Objetivo, lograr una ocupación más equilibrada que rompa la estacionalidad. Que seguís promocionando también, aparte de mayo, el resto del año, que la gente conozca Córdoba, con una ciudad muy accesible, que está todo a mano y además tiene una multitud de museos que estamos ahora mejorando y creo que es una ciudad para conocer. Preguntamos por precios. Aquí surge la comparación entre hoteles y apartamentos turísticos. ¿Son caras las tarifas de nuestros hoteles? El precio que se está teniendo en los hoteles es bajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en todo, ¿no? En temporada alta, pues los precios suben, hay más demanda. Creo que hay hoteles para todo tipo de bolsillo y todo tipo de categorías. Entonces creo que habrá público para todos los tipos de hotel que hay. Ambas patronales coinciden en demandar la regulación de viviendas y apartamentos turísticos. Los califican de competencia desleal y de foco de inseguridad y problemas vecinales por ruidos o hacinamiento.